Hola gente, nosotros estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí en Minecraft. Gente, he mejorado la casa un poquito. Por ejemplo, no sé, viste que yo antes tenía la zona de cofre donde tenía guardado todas mis cosas. Bueno, yo he mejorado un poquito la casa porque viste que era muy pequeña y todo eso y bla bla bla. No hice gran cosa, pero hice algo simple. Así que gente, acá les dejo con el video. Disfruten y bueno. Bueno gente, estamos aquí ya en Minecraft. Y les quiero mostrar algo. ¿Viste al cerdo que yo tenía acá? Acá lo tenía en el agujerito en mi primer capítulo. Ya lo dejé libre porque pobre cerdo. Mira, recién lo acabo de dejar libre. Ahí está el pobre cerdito, ahí está. Lo voy a matar ahora. Lo voy a matar. Te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Ahí estamos, lo mataron al pobre cerdito. Después de tantos días. Ya vieron mi construcción, es esta. Ya vamos a entrar a mi casa para que vean mi construcción, acá iba el bloque. Vamos a ir a mi casita, acá tengo una chuletita. Y ven que en el inventario no tengo nada. Acá yo puse lo que yo había ganado por allá en los aldeanos. Y puse un cartel diciendo, nadie se mete conmigo. Por si no nota. Bueno, ahí está la construcción. Ya vamos a entrar a mi casa. Viste de que yo tenía una cuerda. Bueno, entonces yo me traje el caballito. Que está el caballito, que si yo lo mostré. Desmontar. Ahí. Hostia, abrir inventario y el caballo. Todo. Lamento no haber ido a tu concierto ayer, pero me sentí mal toda la tarde. Bueno, como bueno, no importa, así que mira, acá yo conseguí esto. Ay, no. Bien, gente, conseguí esto para guardar todas mis cosas. Acá tengo el escudito. Ay, no. Agarra el escudito. Agarra el escudito. Agarra el. Ahí está el escudito. Vale, me lo pongo. Me lo pongo, así que gente, vamos a ir para acá arribita. Y miren, espérate, vamos a dormir primero. Así que gente, hice nada más esto, traje el caballo y miren todo lo que tengo. Tenía esto para traer el caballo y también me hice esto para poder guardar todas mis cosas. Pero si nos vamos arriba, que no es la gran cosa, esto lo robé en la aldea. Ya les voy a mostrar dónde lo saqué. Lo robé en la aldea y acá tengo el cofre para plantar todo. Acá tengo el cofre de comida, que no tengo mucha la verdad. ¿Y por qué esto? Porque esto podemos hacer sopita, que por cierto voy a matar esto. Acá tenemos el cofre de los bloques, que no tengo tantos bloques. Ya voy a ir de mina otra vez y voy a hacer todo eso. Tenemos acá las cosas de pelear y todo eso. Tenemos los picos, las espadas, las ballestas, todo. Acá tengo cosas importantes, por ejemplo, como el oro, los lingotes y todo esto. Después acá tenemos vallas dulces. What the fuck, esto deberían ir en la comida. Vale, no sé lo que tengo en este cofre, aún no sé pensado. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este video es hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestros propios cultivos, gente. Vamos a hacer nuestros propios cultivos para poder ya tener por lo menos un poquito más de comida y no estar tan pobres como mis cofres. Y nada más eso hice. Hice eso nada más, así que no es la gran cosa. Vamos a lanzar este huevo. No salió nada, como siempre. Así que vamos a hacer nuestros pequeños cultivos. Vamos a hacerlo. Se me ocurrió una idea. A ver, quiero la idea hacerla en este capítulo. ¿Ya? A ver, ¿dónde están los bloques? Vale, acá estaban los bloques. Y acá tengo arena de la que yo saqué para hacer todos estos cristales. Vale. Vale, vamos a agarrar esto. Perdón, esto no era. Vamos a agarrar la madera y por acá, vamos a hacer, por acá vamos a hacer, a ver, espérate, vamos a ponernos todo porque, todos los materiales necesarios, porque entonces sería muy cosa. Ya me solo el orden en los cofres, así que no me tengo que preocupar. Acá vamos a picar dos bloques. Ahí vamos a picar. Y vamos a hacer escaleras. A ver si tengo escaleras guardadas en los cofres. Este no era. Creo que las
No, no había escalera. Ah, vale. Ah, estos son los rieles que yo encontré. No, parece que no tengo escaleras. Voy a hacer un poquito de escaleras. Acá voy a hacer escaleritas. Vale, vamos a hacer escaleritas, escaleritas. Creo que estaban en los palos, sí, en los palos. Sí, acá estaban. ¿Cuánto necesitamos? Vale, necesitamos todo eso. Y vamos a crear más, ¿vale? Vale, vamos a poner escaleritas, dije. Maxi, ¿qué estás haciendo? Ya van a ver, ya van a ver. A ver. Sí, funciona, pero necesito un poquito más. Así que vamos a crear así. Y acá hay otros tres. A ver, vamos a poner esta aquí y esta aquí. Bien, ya tengo todo. Y acá vamos a hacer la misma postura que acá. A ver. Vale, acá tenía. Vale, acá vamos a completar un poquito. Porque aún me queda para completar acá. Vale, ponemos esto acá. Y esto acá. Y esto lo picamos. Bien, bien, lo picamos. Ahora esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a picar esto, esto, esto y esto. ¿Vieron? Y vamos a poner... A ver, espérate. Vale, acá vamos a dejar así. Y vamos a poner lo siguiente. ¿Qué vas a hacer, Maxi? Ya, ya van a ver lo que voy a hacer. Vamos a picar esto. Bien. Y acá... ¡Ay, Dios! Bueno, creo que eran estos dos. Bien, sí, eran estos dos. Bueno, pero eso no los tenía que picar. Ya van a ver lo que voy a hacer. Es igual que esto, pero de una forma más diferente. Vale, hacemos esto y subimos por acá arribita. Vale. Bien, ¿dónde está la escalera acá? Vale, entonces vamos a hacer esto. Bien, hacemos esto para poder subir. Espérate, espérate. Ay, Dios. Vale. Vamos a agarrar una hacha porque esto sería muy complicado, gente. Perdón por no hablar tanto en este tercer capítulo, pero bueno, es que cuando estás construyendo como que no puedes hablar tanto. Así que, o sea, yo no tengo palabras por lo menos para hablar. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a agarrar esto aquí. Entonces yo subo acá. Vale, vamos a picar esto, gente, porque en lo que voy a hacer ahora hay mucha gente que ya lo hizo, probablemente muchos youtubers que ya lo hicieron, pero bueno, yo lo quiero hacer en mi casa porque para ir mejorándola necesitamos muchas cositas, entonces yo la quiero mejorar para que la escuela o no sé, ustedes me digan, oye, no mejoras tu casa, debería mejorarla, ¿no? Entonces yo hago esto para poder mejorar mi casa. Y que ustedes no se burlen de mí, aunque no sea la mejor casa del mundo y no sea el mejor jugador de Minecraft. Vamos a, por lo menos, intentar hacer algo. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a hacer esto. Por aquí, tiki tiki. Taca, taca. Y necesitaremos más madera, pero como tenemos un hacha de piedra, digo de madera, nos vamos a hacer una de piedra. No me agarré comida. Eso no importa, ya después comeré. Vale, acá hay tres pisitos. ¿Y cuántos serán en la otra? Porque lo quiero hacer simétrico, lo quiero hacer más o menos igual. Acá eran 1, 2, 3, 4 pisos. Así que vamos a hacer otro piso más. No, vamos a hacer un quinto piso. Porque esto será muy largo. Si veo ya voy a necesitar más pisos. Vamos a hacer 6 pisos. Porque esto será muy grande. Vale, y vale, vamos a hacer esto. Y no, me equivoqué. Siempre tengo miedo de caerme porque... No, viste, por eso tengo miedo. Bueno, lo hago desde acá abajo y listo. Vale, me voy a la aldea. Mira, yo planté este pino. Yo planté 4 pinos acá, ¿vides? Y me creció este pino. Bueno, acá están los pinos que yo planté, pero vamos a agarrar un poquito de madera. Pero, o sea, digo, este pino lo planté yo y esos árboles los planté yo. Entonces, que puedo hacer muchas cosas
puedo hacer muchas cosas con las brotes y todo eso, porque me sirve para agarrar mucha madera y luego utilizarla para mi casa o para diferentes cosas, así que me gusta esto. Yo pensé que era una caca al comienzo, pero bueno, vamos a picar un poquito más. Creo que con esto es suficiente. A ver, vamos a la maderita. Acá está la maderita que yo utilizaba. Así que vamos. Justo 64. Nada mal para hacer una casita. O sea, una parte de la casa. Para que vean que no uso creativo, porque hay gente de que dice en la actualidad, obviamente, porque capaz al pasado, no sé, ¿qué estoy diciendo? Nada que ver. Bueno, en la actualidad hay mucha gente que acusa a todos los youtubers por usar creativo, pero no utilizamos creativo, gente. Créannos, porque nunca utilizamos creativo. O sea, sí, o sea, el editor de Pedrito M utiliza así los diamantes como para editar. Pero nunca utiliza creativo, Pedrito. ¡BM! Pero espero que no sea como Robles del pasadito, de que utilizaba modo creativo, aunque ya lo dijo muchas veces. Pero en serio, gente. Ya cuando... ¿Vale? ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3... 4, 5, vale, ya tengo 5 y voy a hacer uno más. Vale, voy a crear otro piso más porque quiero que sea ancho. Vale, vamos a quitar esto y vamos a hacer de esta parte. Vale, esta parte ya está lista, así que vamos a subir. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, me queda uno, o con eso está perfecto, no sé. Con eso creo que está perfecto, así que lo vamos a hacer. Digo yo que está perfecto, o sea, no soy el mejor coso del mundo, pero bueno. Esto debería crecer. La verdad no sé, pero creo que es decoración, no solamente... Vale. Bien, chicos, vamos a hablar sobre la elección del tema musical para la próxima presentación por bien. La Clave del Sol. Creo que así queda mejor la casita con un poquito de maderita por unos lados. Vamos a dormir porque no me gusta hacer las cosas de noche. Así que vamos a dormir. Esto no es un video de investigando, pero ya está de noche. Ah, se está haciendo de noche, bueno. Por mientras vamos a agarrar un poquito de comida, porque miren mi comida. No, espérate, hay que esperar hasta que se gaste un poquito más. Por mientras vamos a tocar la campanita. Toca la campanita. Toca. Pero ¿por qué no se puede? Ah, porque es con la mano. Es con la mano, ¿no? Es por los lados, no es por acá. Bueno, no importa. Vamos a dejar la armadura acá porque no quiero dormir con ropa. Así que dejamos esto por acá. Y vamos de... No, pero no me la quiero poner. Vale, dejamos esto acá. Y hacemos esto acá y lo ponemos el escudo acá, ¿vale? E igual vamos a dejar esto acá porque no vamos a ir de expedición, porque vamos a hacer lo de la casa. Y caballo, no quiero oler tu culo, no quiero olerlo. Salite. Arre, re malo era. Bueno, vamos a seguir con la construcción de la casa. Acá tenemos los cosos. Y... Vale. Vale, hacemos esto y pam. ¿Cuánto hacemos? Nos vemos de la misma altura de que el otro. Uno más. Vale, lo vamos a hacer un poquito más largo. Vale, ¿hagamos con los espejos? Sí, hagamos con espejos. Ok, vamos a hacer con los espejos, con el cristal. ¿Qué estoy hablando, Dios? Pero Dios. A ver. Vale. Vamos a picar todo esto. Porque lo hice un poquito mal, parece. Vale. Vamos a picar esto. Y vamos a picar esto. Bien. Ahora vamos a picar esto. Y vamos a hacer así. Taca.
y... No, no llegué. Ah, vale, a ver. Taca. A ver, listo, listo, está perfecto. Ahora lo que voy a hacer es... Taca, taca. Taca, 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 taca. Arre, ¿por qué hablaba así el chon? Vale, ahí estamos. Y pam, 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 pam. Acá no voy a rellenarlo de cristal, nada más lo quiero tapar. Tan, tan. Y tacan. Bien, bien. Bien, y taca. Vale, no, no, no lo voy a rellenar con doble. Vale, no lo voy a rellenar doble. Así que vamos a poner esto. Vamos a ir con la construcción por acá. Y hasta rellenar todo esto. Hasta poner acá un poquito de ya saben qué. Vale, vamos a picar un poquito más. Pero me voy a hacer una hacha de piedra porque esta hacha la verdad no me gusta. Vale. Vale, vamos a hacer una hacha de piedra. Vamos a subir por acá. Y ¿dónde estaban los materiales? Acá estaban los materiales. Agarramos todo la mitad, movimiento rápido. No, no. Vale, agarramos la mitad. Igual no vamos a tener todo. Acá debería poner una mesa de crafteo para poder crestar acá y no irnos para abajo. Así que hacemos... ¿Qué iba a crear? Vale, iba a crear una hacha de... Ah, pero no puedo porque no tengo madera. ¡Qué genio! Vale, no importa, ponémonos acá. Y picamos nada más cuatro, entonces... O sea, picamos uno, pero con cuatro... O sea, esto nos va a dar cuatro, o sea... Algún día cuando vaya al Nether voy a tener la armadura y la montura para este tipo. ¿Sí, tipo? ¿Sí? Sí, a uno le pongo nombre y a uno le pongo nombre al mis perros, así que... pensé que me faltaba un perro, así que vale, vamos a crearnos de una vez los palos y vamos a crear la... Deja de hacerme twerking. Ahora vamos a hacer esto. Ah, vale, ya tengo el hacha de piedra. Y vamos a picar más madera para poder seguir con el trabajo, obviamente. Vale, vamos a correr, a correr, a correr. Y acá estamos. Vamos a picar más maderita. Bien, vamos a picar otra vez. Bien. Vamos a picar más. Bien, 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 bien. Y más maderita, bien. Me encanta la madera. Arre. Vale. Bien. Me las estoy atrapando todas porque soy un genio. Sabía que mi trabajo le iba a gustar. Sí, sí, me gusta y mucho. Pero quería hablar también ciertos puntos que necesito organizar, pero me gustaría hablarlo en el despacho. Sobre los horarios de ensayo, la cita. Bien, bien, bien. Vamos con Manoid y lo organizamos, ¿le parece? No, pero... Bueno, no puedo alcanzar esa, así que vamos a picar esta. Esta madera no la necesito tanto, así que voy a hacer esto y... Y pam, 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 pam. Bien, bien, oh, la piqué, bien, 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 está todo bien, gente. Vamos a picar esta madera y vamos a crear la maderita esta, que es más oscura. Y también puede notarse en mi casa, así que no sé, la voy a hacer. Vale, vamos a hacer esto y vamos a meter esta y esto. Así que vamos a ir a mi casita a terminar el trabajito. O sea, mira, mi casa está avanzando mucho. O sea, no tanto, pero bueno, está avanzando por lo menos. No es una casa pobre. Así que vamos a ir por acá y vamos a subir. Vale, vamos a hacer esto. Y cuando ya esté terminado se va a ver más hermosito de lo que ya está. Vale. Vale. Vamos a hacer así, 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 y así. Bien. Ahora vamos a la tercera.
ensayos de los que ya tengo? Sí, sí, muchos más ensayos. Como tú lo has dicho, para que esté a tu altura necesitamos... Vale, gente, estamos terminando, luego se va a ver hermosísimo. Coordinado. Muy bien. Así que vamos a necesitar mucho más de tu tiempo. ¿Estás dispuesta, Mary? Bien. Sí, el grupo se va a adaptar a mis necesidades y como de problema. Bien. Bueno, excelente. Me encanta que nos pongamos de acuerdo. Gracias. Vámonos. Está todo bien, está todo perfecto, me está saliendo hermosísimo, aunque para mí es hermosísimo, capaz para ustedes será una caca, pero bueno. Vamos, acá tengo que taparlo, sí o sí. Vamos a picar y vamos a plantar este arbolito tan bonito. Así que vámonos y lo vamos a plantar por... Bueno, no sé por dónde plantarlo, pero ya veré. Vale, mira todos los árboles que tengo para picar, todo. Y estoy ocupando el 90% de la... Digo, el 20% de la madera. O sea, miren todo lo que me falta por talar. O sea, ¿se imaginan? No soy como Robles, que tengo una casa así de Andorra. Yo soy así común, como todos los jugadores de Minecraft. Yo no ando así con la casa así de lujo. Y que estoy hablando, nadie me está escuchando. No, esta madera no era, era esta madera. Vale, no sé diferenciar una madera con otra, así que vamos a hacer esto. Vale, allá sigue el árbol. Ah, vale, era el árbol este, porque este ya creció como el otro ya había... Vale, qué tontito. Vale, acá hay más maderita, vamos a picarla. Vamos a picar. Ya no hay más maderita, entonces vamos a hacer este. Bien. Bueno, Ever, entonces cuéntame qué averiguaste. Andy me dijo que no. Bien. Vale, vamos a hacer un poquito más de maderita así. Para terminar con nuestro trabajo y ya terminar de una vez. Tenemos más comidita. Bien. Vale. Sí, es grave porque seguramente Lucy quiso lastimar a mi prima. Bien. Vamos a... El cofre de los cultivos lo voy a poner en la zona de cultivos para poder tener trigo y diferentes cosas. Vale, necesito más comida, pero bueno, después vamos a seguir con el trabajo. Bien. Vamos a hacer así. Y hacer así. Y luego hacemos agujeritos para que se vean todos mis cultivitos más muy bonitos. Acá, vale, acá hice un techo simple, así que acá vamos a hacer un techo simple. Ahí vamos a dejar la maderita. No. Vale. Voy a hacer por la entrada principal y voy a comer un poquito de pan que tengo en el cofre. Ahora sí, vamos a comer porque estoy cansado de tener esta vida. Vale, vamos a hacer esto. Y creo que este era el cofre de comida, sí. Vamos a agarrar un poquito de pancito y lo vamos a comer. Vámonos. Y picamos esto. Bien. Hacemos esto. Bien, hacemos esto para tapar el techito. Luego ya haremos el cristal y aparte de cositas muy buenas. Espero que no llueva, sinceramente. Ya luego arreglaré ese bloque porque ustedes capaz están diciendo: Mago, si te estás pasando un bloque, bla 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 y bla 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 y muchas cosas. No, ya lo arreglo. Voy a dormir primero antes de hacer eso. Pero quítate. Pero es que está de noche, Dios. Es que no se dan cuenta de nada. Está de noche. Vale, vamos a tapar esto. Bien, no vamos a dejar así huellitas porque quiero de que esta parte se vea. Acá podríamos poner una luz. Vamos a poner luces por acá porque no se ve tan iluminado. Y vamos a dormir ya de una sola vez. Y nos vamos a curar la vida cuando amanezcamos, bien. Y vamos a subir por acá. Sé que no se va a ver bien con la madera y todo eso, pero cuando pongan los cristales se va a ver muy reluciente y todo eso. Vale. Vámonos, va.
Ahora vamos a hacerlo así, así. Así. Bien, bien, bien. Está saliendo a la perfección. Bien. Bien, acá cuando ponga el cristal se va a ver hermoso. Acá vamos a también... Allí este lugar no va a necesitar mucha iluminación. Muchas antorchas ni nada de eso porque va a estar muy iluminado con las ventanas que tenemos en el cofre. Así que vamos a ir por el cofre. Vamos, vamos, vamos. Y acá están todos los bloques. Sí, acá está la... Acá está la arena. Y la vamos a poner a cocinar con carbón que tengo por acá arribita. Era este cofre. Y sí, efectivamente tengo carboncito. Así que lo agarro y lo pongo acá. Y después cocino la arenisca. Arenisca. Y espero por mientras vamos a ir haciendo otra cosita. Que sería haciendo esto, a ver. Bien. Vale. Bien. Picamos esto. Esto, 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 esto. Dicen, ¿para qué? Déjame hacer mi trabajo. Bien, y picamos esto. Bien, ahora vamos a ir acá. Cerramos la... Bueno, la vamos a dejar abierta un poquito para que entre el aire. No es broma. Para que entre el aire. Estaba en la vida real, que el chao. Vale, vamos a agarrar esto. Y vamos... Ah, vale, acá está la pala. Y vamos a agarrar un poquito de tierra. Dicen, ¿para qué? Déjame hacer mi trabajo, ya van a ver para qué. O sea, creo que la mayoría de todos ya saben lo que voy a hacer. Pero bueno, los que no saben, vale, creo que con esto es suficiente tierra. Aunque no sé si va a funcionar porque la forma mía no creo que la piensen todos. Capaz hay algunos que lo hacen mejores, otros así. Tendré mis propios cultivos adentro de mi casa. Vale, vale, no tengo que salir. O sea, no tengo que entrar. Creo que... Acá está bien. Vale, ahora no sé si hacer tres opciones. Vale, no vamos a dejar muchas opciones, aunque no sé. Vale, a ver. Vale, vale. Gente, perdón por todo esto, pero miren. Doble fila de cultivos. Gente, perdón por todo esto, pero lo voy a hacer un poquito más grande. Porque acá no va a caber ni nada. O sea, lo voy a hacer un poquito más grande. Perdonen por todo esto, gente. Es que a veces las construcciones no solamente se hacen así. Por, o sea, así no te salen bien. Lo vamos a hacer de un número par, sería el 8. Vamos a hacerlo de 8, gente. Perdonen por perder tanto tiempo. Pero bueno, para esto sirve hacer las construcciones de la casa, para equivocarse y aprender de tus errores. Arre, esto era una lección, arre. Vale, vamos, vale, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, vamos a agarrar los que están acá, los bloques que están acá, para poder hacer mi trabajito. Quitemos esto. Vale, vamos a hacer esto. Bien, y hagamos esto porque tenemos que hacer más pisos de lo que yo tengo planeado, más o menos. Más o menos de lo que yo tengo planeadito para poder hacer mis cultivitos arriba de mi casa y no estar saliendo afuera, aunque también sería una buena idea. Vale, vamos a quitar esto. Esto. Tengo miedo de caerme. Bien. Pero, no, pero tíos. Vale, voy a hacer esto ya de una.
Vamos. Y vamos a hacer esto, esto. ¡Pero Dios! ¡Qué desesperante es hacer esto, gente! Aunque lo estoy haciendo en directo o no, es muy desesperante. Mira, mira lo que me sucede. Me voy a cabrear en por construir. Esto no me pasaba cuando estaba haciendo lo otro. Vale, vamos a picar un poquito más de tierra. Bien, vamos a picar un poquito más. O sea, la pala está medio gastada porque estuve picando arena. Para el que se pregunta, ¿por qué la pala está tan gastada? Por eso, porque estaba picando arena. Entonces se me está gastando la pala. Y vale, ahora vamos a hacer esto. Porque necesito mucha tierra. La tierra sirve de algo, por lo menos. Y no sirve, no es como que no sirva de nada. Porque la tierra, todo tiene su utilidad en Minecraft. O sea, si lo sabes usar, aunque seas muy pobre y seas un noob en Minecraft. Minecraft, sí. Estés ahí todo el día. Los verdaderos niños rata que juegan adictivo al Minecraft. Aunque el Minecraft está subiendo igual, hay niños rata porque están haciendo... Es como si le hincharan una rata por el... Ya saben por dónde, pero bueno. Vamos... ¿Pero qué demonios? Vale. ¿Cuántos hay aquí? Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, yo dije que con ocho era suficiente. Pero la verdad no sé. Vale. Pero a ver. Dios. Vale, hay que dejar dos. Uno, vale. Acá hay que dejar dos. No, se me acabó. Vale, se sucede que tengo la hacha. Esta. Aunque hace un poquito más lento, igual. Vale, hacemos esto así. Y acá deberíamos poner tierra. Bien, pues picamos esto. Y hacemos taca, 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 taca. No, perdón, es que me estoy equivocando yo mismo. Porque tengo todo planeado, que a veces me olvido de todo lo que tengo que hacer. A ver. Taca, 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 taca. Bien. Picamos esto porque me voy a confundir. Bien. Y papá. Hacemos esto. Pa. Vale, está todo yendo perfecto. Vale, voy a agarrar mi cubo. Y creo que tiene agua mi cubo, así que voy a empezar a hacerlo. Mi cubito. ¿Dónde está mi cubo? Vale, acá no está mi cubo. Acá tampoco. Peor. Vale, ¿dónde demonios estaba mi cubo? No me digas que me tengo que hacer uno nuevo, ¿no? Parece que sí, me tengo que hacer uno nuevo. Así que no importa, vamos a agarrarnos un poquito de iron porque tengo demasiado iron. O sea, miren todo lo que nos agarramos de la mina. O sea, no es como tanto iron diciendo, oh, mira, soy el chico más rico del mundo porque tengo mucho iron. No. No es por exagerar, pero bueno. Vale, ya tenemos un cubo de agua. Así que lo ponemos acá. Vamos a crearnos dos cubos de agua por las duditas que necesitemos un poquito doble de agua. Así que, bueno, vamos a guardar el iron aquí y listo. Y vamos a agarrar un poquito de agua. Vamos a comer pancito. Acá está el pan. Vale, ahora el problema es ¿dónde demonios hay agua? Acá cerca creo que había un lago. Así que vamos a ir por el lago. Vamos a ir corriendo, no importa que me haga cualquier cosa. Pero yo recuerdo que había un lago por acá, no sé. Creo que sí, había un lago donde había mucha agua y podía ir a cada rato. Así que vamos.
Hola, ovejita. Y también otra cosa que quería hacer es crear mi propia granja, pero eso después de los cultivos, porque para atraer animales necesitamos cosas, y esas cosas yo las tengo que tener con los cultivos. Se está haciendo de noche y no me gusta para nada caminar a solas afuera. No, no, no. Acá. Bien, tengo 2 cubos de agua. Vamos a dormir a mi casa. Bien, vamos a dormir. Quiero ver cómo se ve mi casa desde lejos. Quiero ver lo hermosa que está quedando mi casa. ¡Oh! Mira desde lejos mi casa. O sea, no sé si lo estarán viendo, pero... ¡Oh! Me picaron. Mira, acá había otro lago. Yo lo estaba buscando como tonto por allá. ¡Oh! Me picaron. O sea, no digamos que es la mejor casa del mundo, pero yo quiero mi casa. Yo la quiero. Aunque la tengo que iluminar un poquito más porque él no se ve tan iluminada. Mira, o sea, la parte donde están los cristales no se ve tan iluminada y la tengo que iluminar porque si no me voy a volver loco y necesito hacer más antorchas. Vale. Mira, viste, acá está. No está tan iluminado y luego ya lo voy a eliminar, lo iluminar, pero bueno, vamos a dormir en la cama moradita. Bien, ahora sí vamos a ir para la parte de los cultivitos. Vamos a hacer así. Y acá, creo, sí, viste, acá quedó mucho espacio, pero acá tenemos que tener mucha maderita. Acá tenemos que tener mucha maderita para poder completar esto, pero ya lo completaré. Bueno, después que ponga el agua. Vale. Ahí estamos. Y vamos a poner los 2 cubitos de agua. Bien. Y ahora por acá. ¡No! Acá va a aparecer, acá voy a poner puros cultivitos. ¡No, epicardo! Vale, ahora vamos a agarrar un poquito más de madera y vamos a crearnos una nueva hacha de piedra. Vale, voy a crear 2 porque se me van a acabar muy rápido. ¿Dónde está la hacha de piedra? Ah, acá están. Qué totito. Y vamos a tener la otra hacha de piedra por la manito. Vale. Vamos a picar un poquito más. No, no empiecen a molestar con los pinchos de miércoles. Vale, vamos a picar un poquito más. Picando maderita, porque yo planté muchos arbolitos, entonces deberían crecer toditos. Ahora que he cantado el chaboncito. Vale, vamos a picar un poquito más de maderita, porque es muy... Vale. Creo que con esto es suficiente ya, o sea, mucha madera. Bien. Y vale, tengo 56, creo que con esto alcanza de sobra, creo que me sobra. Y si no, entonces ya veré. Vale, voy a iluminar de noche en mi casa para que se pueda ver mejor mi casa y que no se vean nada más puras antorchas ahí alrededor. O sea, yo quiero puras antorchas. Voy a poner la armadura. ¡No! ¡Tú! ¿Cómo hice eso? Vale. Todo le puedo poner la... Le puedo poner la... Bien. Ya tengo todo equipado, pero esto lo voy a dejar acá porque... No sé, lo quiero dejar. No, pero no me lo quiero poner, lo quiero dejar. Porque esto siempre me molesta. Ahí lo dejo. Y tengo con mi armadurita y luego voy a buscar más agüita. Vale, vamos a hacer esto, gente. Este, ¿cómo se llama? Es un capítulo de trabajar. O sea, no voy a ir de mina, nada más voy a trabajar. Porque el trabajo duro siempre es recompensado porque puedo hacer muchas cosas. Y no solamente puedo ir, ¿cómo se llama? Grabando, puedo ir a puras minas y listo. También necesito hacer trabajo para que ustedes puedan ver cómo es el progreso de la casa y cómo me está yendo a mi casita.
para que ustedes puedan ver. Y ya empezó el chabón, como hicieron el directo de haciendo la iglesia con Perrito BM, duró 5 horas, o sea, ¿quién hace un directo? O sea, no se queja, pero ¿quién hace un directo de 5 horas haciendo una casa, o sea, haciendo una iglesia en Minecraft? O sea, no, no entiendo. Bueno, no importa, no entiendo muchas cosas. No, no estoy criticando, nada más estoy diciendo de que quién hace un directo así, pero bueno. Yo si fuera por mí, sí lo haría. Pero bueno, vale, está todo perfecto, está bien. Sí, parece que sí, así que vamos a poner esto por acá. Vale, esto no lo debería poner, lo voy a quitar. Vale. Vamos a hacer esto aquí, así, 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 así y así. Ahora yo voy a hacer esto así para que se vea un poquito más lindito de lo que ya está. Y que entre la luz del sol. Vale. Oh. Está epicarda la casa. Me está quedando una joyita. No, esto no me gusta. ¿Cómo quito esto, Dios? Bueno, no importa, lo voy a dejar así. Para que gotee así. O sea, da igual. No. Vale, se está haciendo de noche. Y voy a cocinar el cristal. Ya está cocinado, ¿no? Sí, acá está en mi cristalito. ¡No! ¡El Justin! El Justin siempre me pasa lo... En el anterior directo siempre me pasó lo mismo con el Justin. Vale, vale, ahí estamos. Pensé que se había hecho algo la play, pero bueno. Vale, estamos acá y... ¡Pam, pam, pam, pam! Papá, 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 papá. Igual necesitaremos un poquito más antorchas para iluminarlo. Ya haré antorchas. Vale, papá, papá. Y vamos a iluminarlo. A ver, le tengo antorchas. Tengo palitos, así que voy a hacer un poquito de antorchas. No tengo carbón, voy a buscar el carbón acá arriba. Porque necesito muchas cosas para intentar terminar la casa y diferentes cosas. Vale, vamos a hacer un poquito de antorchitas. Yo creo que con 8 me vendría bien, aunque cuando se haga de noche vamos a iluminar el resto de la casita, ¿vale? Igual los cultivos también necesitan un poquito de iluminación, así que... Está bonito iluminar la casa. Vale, vamos a conseguir un poquito más de agua antes que se haga de noche, aunque ya se está haciendo de noche, creo. Sí, viste, se está poniendo. Pero bueno, vamos a buscar un poquito más de agua. Creo que por acá era el lago. ¡Mirá! Está re cerca, o sea... No tengo ni que ir a buscar tanto porque está re cerca el lago. No, que estoy poniendo madera. Ah, vale, acá está la tierra, soy tonto. Y bueno, la tierra la pondré ahí arriba para que plante los cultivos y además de cosas. Vamos a dejar esto abierto, no creo que mi caballo se salga. Y si mi caballo se salga, tengo la cuerda, así que... No, Picardo. Ya pronto lo llenaré, aunque creo que lo voy a llenar en este directo de hoy día. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Aunque no me quiero equivocar y quiero... Vale, vamos a hacer estas escaleritas para poder subir un poquito más rápido. Hola, caballito. ¿Puedes explicar por qué están deshaciendo las maletas que recién hicieron? Ah, porque mamá nos empacó cosas que no vamos a usar. A mí me puso dos pares de calcetines. Bien. Sí, pero ¿quién usa dos pares de calcetines en 2 días? ¿Y tú no vas a llevar ropa? ¿Con qué piensas que voy vestido? ¿Y este es? Vámonos, vámonos, vámonos arribita.
Vale, es que me estoy aburriendo de llenarlo porque, o sea, no es la cosa más productiva del multiverso, pero bueno. Quiero. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Yo creo que dejó de correr. Está lleno. Está lleno. Sí, está lleno. Bueno, por las dos puse un poquito más, no sé. Bueno, ya llené la piscina, entonces. Ahora viene lo complicado. ¿Cómo hago sin que se caiga el agua? Vale. Se cayó. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, sí. Vale, no se gastó el agua, eso es lo bueno. Vale. Se gastó el agua, se gastó. Es que no se gasta, es increíble. Ya vamos a picar un poquito más de arena para poder completarlo. Vale, vamos a completar estos vidrios. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Vale, y hacemos esto. No, me queda uno. Vale, por mientras lo voy a tapar con esto, no me queda otra opción. Y vamos a dormirnos, gente, porque se está haciendo de noche. Pero se está haciendo de noche. ¿El caballo? ¿El caballo? ¿El caballo? ¿El caballo? ¿Cómo me asustaste? Yo sabía que era una mala idea. Vale, ¿dónde están las cosas? Acá están. No, no, no me digas que. Oh, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está, acá está. Acá está. Ven, 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 ven. Ven, ven. Por. ¡No! ¡No! Me puse a dormir. Bueno, bueno, después lo agarro. Al pobre caballito. Ven, ven, ven. ¿Qué hago? Vale, ven, 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 ven. Ven. Ven, ven, ven. Ahora, por salirte, estás castigado y te voy a amarrar aquí. Ahí te voy a amarrar. Ahí te voy a amarrar y te vas a quedar ahí todo el día. Estás muy castigado, chiquito. Vale, lo voy a guardar en su lugar donde estaba. Vale, vamos a picar. O sea, picar no. Vamos a paliar, no sé cómo se llame. Un poquito más de tierra. Oh, pero si acá hay tierra de sobra. Ah, era madera. Yo pensé que era tierra. Y después vamos a picar arenisca. Vale. Un poquito más. Creo que con esto ya es suficiente porque creo que no me faltaba mucho. Mira, acá tenía un. Vale, acá tenía agua. Y acá es donde yo piqué la arena. Para el que se lo preguntaba. Acá es donde yo piqué la arena. Bien, 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 bien. Vale, casi me ahogo, casi me ahogo, casi me ahogo. Vale, vale. ¡Tú! Me dio un infarto, me dio un infarto, me dio un infarto. No, se me rompió la pala. Bueno, no importa, ya tengo 24 de arenisca, lo voy a cocinar. Y listo. Me dio un infarto. No, en serio, me asusté. Vale. Hostia, acá se está llenando. Creo que ya no hay tanto porque lo está absorbiendo la tierra. O yo seré yo, estoy loco. Pero ya no hay tanto. Vale, vamos a cocinarlo. No, tonto. Tierra estúpida. Vale, vamos a cocinar esto. Y vamos a hacer esto. A ver, no, ¿para qué tiro el balde? Vale, ¿qué iba a hacer? Vale, ah, vale, iba a plantar esto. Vale, creo que sí me hace falta un poquito más. Me va a faltar un poquitito más. Sí, me va a faltar un poquitito más. Me va a faltar. Sí, porque aún me queda la segunda fila, así que me va a faltar, gente, me va a faltar. Me queda esta segunda fila. Ah, no, está todo bien. Vale, ahora lo que toca es. ¿Cómo fue que lo supiste?
Ah, vale, acá era donde yo había puesto esto. Perdona, ¿por qué te caíste? Porque me rompí la pierna. Bueno, ¿y tus muletas? No lo sé, las tenía cuando entré en el tubo. Oye, Henry, mira. Vamos, vamos. Y plantamos. Vamos a plantar acá. Bien. Vamos a plantar las sandías, no sé por qué, pero las quiero plantar. Vale, hostia, pero mira lo rápido que creció. What the fuck. Creo que las que están de este color es las que van a crecer más. Digo yo, no sé, no soy un experto en esto. Vale, voy a buscar un poquito más de semillas. Así que... bueno. 50 minutos ya. El tiempo se pasa volando cuando haces reconstrucciones. Bueno, ah, vale, eran las cuatro puntas para que se cree un árbol. Así se crea un árbol grande, gente. Tú pones así, pam, 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 y pam, y así se crea un árbol de estos pinos gigantes. Tú pones cuatro nada más y listo. A ver, vamos a hacer acá, acá, pam, y ahí está. Vale. Okay. Vale, vamos a agarrar un poquito más de semillas. 50 minutos. Pensé que íbamos menos. Pensé que íbamos 30 minutos. No sé, de directo. Pero 50 minutos ya. El tiempo se pasa volando cuando intentas crear algo de tu casa. No. Vale. Vamos a hacer un poquito más de semillitas. Vale, acá hay, vale, ya tengo tres semillitas más. Pero quiero un poquito más. Tengo muy poquitos arbustos. Quiero un poquito más de arbustos. Vale. Creo que acá hay arbustos de sobra, no sé, capaz sí, capaz no. Un perro, lo puedo adoptar. Lo puedo adoptar, dos perros, lo puedo adoptar. Bueno, no, yo tengo suficientes perros para adoptar perros, pero bueno, ya en el futuro tendré un ejército tan grande de perros que... Vale, 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 acá ya está hecho, así que vamos a hacer así. Ya tenemos 7 semillas, creo que con esto es suficiente para rellenar todo, pero no me confío, así que... Vale. Vale, con esto es suficiente, yo creo. Vamos a agarrar un poquito de estos para decorar mi casa y que no se vea tan fea. Vamos a agarrar 6 y listo. Y luego lo vamos a plantar en mi casa. Bien, vamos a ir un poquito más para acá. Así que vamos a ir para mi casita y lo vamos a decorar. Yo voy a hacer escaleras para que pueda ir y voy avanzando sobre mi casa. Porque antes era pura piedra y todo eso. Mira mi casa, amigo. Mira mi casa. No, no es hermoso. Y los cultivos se ven ahí. Voy a tapar esto porque se ve feo. Ah, vale, sé que ya se cocinaron los 24. Vale, no creo que necesitaría 24, pero bueno. ¡No! Bueno, para eso necesitaba vidrio de sobra. Bueno, esto lo voy a guardar en el horno. Bueno, lo voy a guardar en mi inventario, la verdad. O sea, viste, no me confiaba. Yo temía... Ah, sí me sobraron, sí me sobraban. Ah, ahí está, triguito, el bueno. Y por acá voy a poner el cofre. Vale, voy a agarrar el cofre que está acá. Ahí está bien, vamos a ayudarla.
Bien, y vamos a guardar todos los cultivos y aparte de cosas. A ver, vamos a ocupar un poquito esto. Vale, vamos a crear esto. Dou. Epicardo. Dou. Vale. Vale, está bien. Vale, hacemos así para crear doble cofre. Ya voy a poner las flores. Así hacemos esto y metemos todo lo que nos importa. Esto. Bueno, esto no, obviamente. Y bueno, en diferentes cosas. Ya iré llenándolo el cofre poco a poco. Vamos a decorar mi casa por afuera. Y bueno, gente, es prácticamente lo que yo hice este día. Y fui mejorando mi casita poco a poco. Porque me encanta mi casita y la quiero mejorar cada día, hacer un video. O sea, no cada día, cuando pueda hacer un video yo mejorando mi casa. Para que vean cómo aprecio mucho mi casa y pueda mejorarla hasta tener una mansión. Hasta que abandone mi serie Minecraft. Pero, Dios mío, me caigo cada rato. Vale. Vale, vamos a picar un poquito más de tierra. Bien. Vale, vamos. Vámonos para arriba. Pero Dios mío, ¿tan difícil hacer esto? Pero Dios mío, loco. Vale, vamos a eliminar un poquito más la casita. Vale, hacemos esto así. Así. No, se ve muy feo. Vámonos a ponerlo así. Así. Bien, buen trabajo, Kid. Ahora, yo la tomo de los tentáculos y la llevaré afuera. Bien. Ahora. El reestabilizador molecular. Dios mío. Permiso. Dios mío. Vale. Vale. Y vamos a dormir ya un poquito. Vale. Ahí estamos y ponemos esto acá, ¿vale? ¿Cómo están mis cultivitos? Bueno, está todo bien. Así que esto es lo que avancé, gente. Vale, te vamos a descastigar. Ahí está la cuerdita. Y así es un buen día de trabajito. A ver, metemos esto aquí. Esto aquí lo metemos. Esto lo metemos aquí. Más los bloques los metemos aquí. Aquí. Lo metemos aquí. Esto aquí. Dos. Ah, vale. Estas dos las vamos a meter en el otro cofre de acá. Lo vamos a meter acá. Epicardo, mi armadura. La vamos a dejar acá. Quítate. Vale, hacemos esto acá. Lo dejamos con un bloque. Al coso de sostener.
¿vale? Así que vamos a reunir. Gente, este fue un directo de casi una hora, bueno, una hora, o sea, estuvimos haciendo la casa, estuvimos haciendo unos avances, hicimos los puntitos y vamos a ir a por más gente. Espero que les guste el video, si te comenten acá en los comentarios y que suban más videos como estos y que sigan subiendo directos de en el Minecraft avanzar con la casa. Sé que lo de los cofres no lo he hecho lo he hecho fuera de cámara, pero algún día ¿cómo se llama? Les voy a mostrar todas las construcciones que hago. Así que, gente, no me lío más. Este fue mi directo. Espero que les haya gustado. Si es así, comenten acá en los comentarios y que suban videos con estos. Y nos vemos hasta la próxima.